¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el majestuoso Estadio Azteca. Mi nombre es Fernando Palomo y como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero, estarán enfrentando al Santos Laguna. Pase bastante peligroso. Balón cargado de peligro. Era buena la volea desviado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Adrián Aldrete. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Así como lo pensaba, así lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Es buena la pelota atrás. Ha llegado a tapar muy bien. Tapa el arquero y sigue. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Se viene el tiro de esquina al área. Se viene el rebote. Viene el arquero en esa. Va la pelota desde el córner a la olla. Llega el pelotazo que va el palo. Rivas. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Cuidado con esto y puede ser. Aguirre. ¡Gol! ¡Cabezazo formidable! La conclusión notable de un momento genial de inspiración. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. Ahí supera su marcador. Se acerca al primer poste. Rivas, muy cerca. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Caraglio. Rodríguez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? 4 minutos le suman. ¡Gran ocasión, no parís, papá! ¡Ojo con eso, a ver si aprovechan!
¡Y gol! Han marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo al dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Orbelín Pineda. Caraglio. ¡Gran pase, puede ser! ¡Ojo con esta, viene! ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Vaya momento para este jugador, el tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por... ¡Ahí le pega! ¡Para recortarlo uno! ¡Pelota al palo! Apareció nomás el gran amigo de los arqueros, como es el perro palombre. ¡El palo lo ha salvado! Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Después de esto me imagino que lo van a echar. Le saltó la térmica, ¿no? Lo echaron. Y sí, metió los dedos en el enchufe y es normal. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Cuidado con esto, puede ser. Ahí está para cruzarla. Ahí está y puede ser. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Es delantero, mediocampista, ¿qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable.